¿Qué hubo, la raza? Ya está pintadito, pintadito. Ya está pintadita la pared. Le falta otra manito más de pintura. Ese es el color que decidieron poner. El otro cuarto también ya está pintado también. Tenemos que esperar que seque para volverle a dar otra manito y que quede ya pintada. Este es otro color. Raros colores. Es como un azul oscuro, bien oscuro. Algo así se ve. Aquí hicimos algo en las tres paredes que no les dije. Si vas a poner un color diferente y tienes la pared blanca, búscate un primer que sea similar a los colores que vas a poner nuevos y primea la pared. Échale primer para que cuando vayas a poner tu pintura quede con dos manos de pintura y una de primer, para que quede más mejor. Que quede más protegido y no se te va a ver nada cuando le pongas la última de pintura, porque lo que haces con el prime es que sellas la pintura de atrás, la que tenías antes, y ya le pones lo después. Y después que le pones el prime, lo dejas que seque y ya le empiezas a poner pintura y se va a mirar bien. Lo mismo hicimos en los tres cuartos, en las tres paredes. Le pusimos lo que es priming a las tres y ya después venimos después que ya seque con la pintura. Es más fácil porque a veces, muchas veces, tienes pintura blanca y le vas a poner otro color. Lo blanco resalta mucho y tienes que darle hasta tres veces con pintura. Echale tres manos de pura pintura para ver de que cierre todo, que quede bien pintado todo. Entonces mejor agarras un galón de primer similar al color que vas a poner y ya le echas primer a todo lo que vas a pintar. Y ya le pones pintura, una de primer y dos de pintura, y queda bien, bien bonito. Se ven raros tus colores, neta, a mí en lo personal no me gusta. Pero pues, a ver qué pasa. ¿Sí te gusta? ¡Perro! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Te gustan los colores eso o no? El azul, sí. Ahí traigo a mi chalán. ¿Qué onda, perra? Una de prime y dos de pintura, güey. Vámonos. ¿Qué pasó allí, güey? ¿Qué hiciste? Tú, ¿qué andas roleando, güey? Tú vas dejando chorreadero por donde sea. Mi roleador, como que es aprendiz, va dejando goterillo por donde sea. ¿Tú intentaste eso ahorita, güey? Sí, pero para borrar la gota que había ahí. Ahí estaba otra gota abajo del aula, mira. Se lija, güey. No lo tientas. No, ¿cómo que se lija? Bueno, raza, con otro bloquecito más y ahí les enseño cuando ya haya terminado. Cuando ya tengamos todo limpio, ahí les muestro en otro blog.